tía. ¿Pero has visto, hija, cómo se pone tu madre? Que no esté el padre, que nunca se ha usted nada. ¿Está bien? ¡Basta! ¡Acabemos con esto de una vez! ¡Tengo ya que autoridad para la ley! ¡No, señor! ¡Vamos! Que nadamos en abundancia. Y aquí no nadamos en nada. Pues no será por falta de calabazas. Y además nos habéis empeñado en invitar a Arturito, el novio de Lola, que es un chico canario, rico, acostumbrado al lujo. Que cuando venga y vea que queremos y no podemos, lo único que va a hacer es reírse de nosotros. ¿A reírse? A reírse. ¿Qué comida le vas a dar a nadie con 7 pesetas y siempre a por dos? Pero mamá, si fuiste canario. ¿Canario? Que aunque fuera verde oro, con 7 pesetas no hay ni para callar. ¿Y para qué quiero? Habéis empeñado y ya comprar todo lo que hace falta. Y mañana sopa de ajo. Y que no se ponga la lengua. Anda y toca la pesca. Y nosotros vamos a sacar. Y le paso mal. Toma, me acuerdo. Así ya me sorprende. Infeliz. ¿Qué le da usted a mi señorito? Nunca, nunca se nos queda. ¡Otra! Naturalmente, si le ponemos de esto, se pone una pesada y pone de día. ¡Ándale a la junta!
estamos todavía así. ¿Pero qué quiere usted? Si está corta como su padre. O como si fuera yo. ¿No sabe usted si no están a salir tan guapos? No lo sé, pero creo que es una cuestión de sonar una quinta. Pero mujer, ¿cuál de la quinta del 87? Que tenía que ser la milicia libre por mi ope. Pero que no por tu nombre. Y de lo mejor relacionado con la política. Me vino mi falta de trabajo, el carnet del paro, nuestra pobreza, y a la vez 5 o 6
tranquilizo y digo, ¿y usted por dónde? Ese es el plato que mi mujer guisa más hábilmente y encima forma parte de nuestro amor. Por lo que nos honraría con su presencia. ¡Es una barbaridad lo que has hecho! Al principio lo aceptó, pero con la ayuda de Bolaños terminó aceptando. Por lo que dentro de una hora tenemos en la mesa al señor director general del Tesoro. ¡Dios mío! Pero si no tenemos conejos, si no sé guisarlo. Pues ya lo sé, mujer. Por eso he venido corriendo para que no dé tiempo a buscar a alguien que sepa hacer ese guiso. Se la llama, se la manda a llamar. ¡Manuela! Pero oiga, ¿y usted? ¡Voy! Tiene que ir a buscar a Jesús. ¿Dónde vive? En México, con mucho tiempo. ¡Ya creía yo que vivía aquí! ¡Ah, ahora sí me acuerdo! ¿Qué? ¡Sebastián el portero! ¡Sebastián! ¡Claro, todo se conoce! ¡Es una fonda! Nada, se le llama, se le manda a llamar. Ve a decirle a Sebastián que suba. ¡Pero que suba el nombre! Digo yo, si Sebastián ha estado tanto tiempo en una fonda, más habrá a servir la mesa. Tienes razón. Le ponemos el plato suyo y que sirva la mesa, porque la Manuela no resulta para mí. Pues nada, se le puede ayudar. Tomar todo lo que se ha dicho. Estamos a un paso de conseguir la felicidad. Ay, pero no sé lo que me pasa, estoy aquí. Y yo te prometo, créetelo. ¿Qué malo? Saca la lengua. Mira. ¡No! ¡Si digo la lengua de vaca para fuera! ¡Ah! Y que sepa que me las he dado de gratis con el pecho. Le he dicho que era mío, que tenía finca, que no tenía prisa en colocarme aunque estuviera parado. Que mis cosechas eran abundantísimas, que teníamos granos. ¿Y qué te dijo? Que refrescará. También le dije que recogíamos uva, que recogíamos... ¡Ay! ¡Las aceitunas! ¡Que recogíamos aceitunas! Muy bien dicho, así, así. Ahora, quiera Dios que Sebastián sepa sacar los granos. Thank you.
de quirúrgica y hacer perejil, la cintura, pícalo todo, se devuelve y se añade con el postre, puede hacer durante media hora este guiso, resulta sumamente fácil. ¿Qué hago? Dirás, es sencillísimo. En fin, no hay remedio.